sector productivo, aquí estamos. Los miembros de la Cámara Americana de Comercio El Salvador ven con buenos ojos que el gobierno busque apoyo en organismos financieros internacionales para ordenar las finanzas del Estado, pero no están de acuerdo con incrementos en los impuestos. Como sector productivo, creo que el sector formal de la economía, que es el 25%, ya paga lo que tiene que pagar en sus impuestos. Debería de buscar el gobierno otras maneras de cobrar al sector informal que no paga los impuestos como corresponde. Esta gremial representa más del 80% de la inversión estadounidense en el país. Por esta razón surge la duda sobre los impactos que puede ocasionar la iniciativa del nuevo gobierno norteamericano sobre la repatriación de capitales estadounidenses. La Cámara Americana de Comercio dice que es prudente darle un compás de espera a las medidas que está impulsando el presidente Donald Trump para poder medir su impacto en nuestro país. Tomando en cuenta que los agremiados en esta Cámara generan unos 150 mil empleos directos. No podemos decir qué es lo que va a pasar. Lo que yo le puedo garantizar es que las empresas que están establecidas en El Salvador tienen un compromiso con los salvadoreños y ese compromiso lo mantienen. Vamos a tener un enfoque de sostenibilidad, un enfoque de ayuda a las comunidades. Estas declaraciones las ofrecieron en el marco de la promoción de prácticas de gestión empresarial responsables, con las cuales se han beneficiado a más de 380 mil personas. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.